está atravesando este momento, esta situación donde que en realidad nadie le alcanza para nada, pero los jubilados son como es un sector es uno de los más golpeados. Hemos estado agrupándonos en distintas organizaciones de jubilados y la verdad que nos ha hecho bien encontrarnos con otros con los mismos problemas o peores, y entonces eso nos hace, nos permite buscar una forma de visibilizar, de charlarlo, ir a las radios, ir a exponernos en la calle. En este momento tengo que trabajar. Claro. Yo soy un consultor, tengo que aprovechar esa experiencia que acumulé. Porque, o sea, vos si no te alcanza con tu jubilación, no, tenés que trabajar. De ninguna manera, tengo que trabajar. Yo creo que se perdieron cosas fundamentales como, por ejemplo, los parámetros que tendría que respetar el Estado para determinar cuáles son las jubilaciones. Porque si vos tenés en cuenta lo que cobrás de jubilación y tenés en cuenta lo que tenés que gastar por los servicios básicos, te llevan, así sin hacer número fino, más del 40% de lo que vos cobrás como jubilado. Y a todo eso tenés que agregarle remedios, aquel que hay este compañero que están bastante enfermo y que tienen la desgracia de que son remedios costosos, no son aspirinas. Yo vivo sola. Sí. Tengo pensión y jubilación. Antes tenía el 100% de los remedios que podía yo consumir durante el mes. Como yo soy rica cobrando dos mínimas, claro, a mí me sacaron los remedios del 100%. La seguridad social en un país es un derecho humano y no es solamente una caja de jubilación. Es todo un sistema de protección que atraviesa la vida de los habitantes. Se tratan de convencer de que en realidad ya con lo que tenés te debería alcanzar y sobrar, digamos. Y no tener grandes pretensiones sociales, sino eso. Si comes, ya es suficiente. Estamos sobrando, que la visión que se tiene es que estamos sobrando, que somos una carga, que somos un dolor de cabeza. Mirá, estamos mal y encima tenemos que bancar a los jubilados. Se está perdiendo la calidad de vida en forma permanente. Para colmo es como que esto no tiene un límite. Continúa y peor. Porque el proyecto que hay es continuar con el plan de ajuste. Entonces el tema es hasta dónde.